Mi nombre es Takjab Marvin. Tengo 13 años y vivo en el atolón de Nabdrik, en las Islas Marshall. Adoro estas tierras, son parte de nuestra cultura y nuestras creencias. A veces me digo, qué increíble es pensar que este es el mismo suelo que pisaron mis ancestros. Pero cada año, las olas están invadiendo nuestras tierras, lo que nos deja con una superficie cada vez más pequeña para vivir. Mi abuelo me mostró cuánta tierra se había tragado el mar y dónde la subida del nivel del mar ocasionó la caída de árboles. El cambio climático también está calentando los océanos, lo que engendra muchos daños para nuestros arrecifes y los peces que viven allí. También causa estragos toda la basura que la gente sigue arrojando al mar. Nuestros antepasados bebían de los cocos y se alimentaban de árboles, del pan, peces y mariscos. La naturaleza les proporcionaba todo. En el atolón de Nabdrik estamos tomando medidas para tratar de mantener nuestras tierras y nuestra laguna a salvo. Usamos piraguas y bicicletas tradicionales para desplazarnos, ya que no requieren combustible. Ahora cultivamos perlas para proteger a las ostras silvestres y usamos nuestros cocos para fabricar aceite y artesanías para vender, pues ya no podemos depender únicamente del mar y de la tierra para cubrir nuestras necesidades. Es difícil imaginar que las acciones de personas lejos de nuestras islas puedan afectar nuestras vidas, pero eso es lo que está ocurriendo, y nos toca buscar nuevas formas de sustentarnos. Quiero decirle lo siguiente a la gente de lugares donde no ven los efectos del cambio climático. No piensen solo en ustedes, piensen también en los demás. Esta es la razón por la que queremos cuidar la naturaleza y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para asegurarnos de que nuestra isla se mantenga por encima del agua y así poder permanecer en nuestros hogares. Por mi lado, haré lo que pueda para mantener mi isla a salvo. Pero sé que la única solución real es que los demás en todo el mundo se unan y hagan lo correcto ellos también.